Hoy estáis aquí formando un gran equipo. A todos los galardonados, a todos vosotros, muchísimas gracias. Pero quiero esa destacada y especial mención como alcalde, además lo digo, a todos los patrocinadores. Patrocinadores como el comercio y la hostelería de Navia, que lo dan todo para que haya eventos de todo orden. A las entidades bancarias, a las industrias, que realmente apoyan y son en las primeras que se piensa cuando se va a hacer cualquier evento. Sin esta ayuda, muchas de las cosas que hacemos no serían posibles. Y yo creo que es de bien nacidos ser reconocidos, reconocer esto y, desde luego, darles ese aplauso que se merece. Para Mirta, este año tenemos un objetivo, tenemos un sueño, tenemos una ilusión y trabajamos duro por ella. Y es la candidatura para ese reconocimiento de Navia como Villa Europea del Deporte. Ya hemos puesto en marcha todo lo que es ese proceso en el que esperamos tener ese galardón y poder ondear las banderas que en este caso nos dan en esa gala que en Bruselas se hace en reconocimiento de aquellos lugares, villas o ciudades que tienen ese reconocimiento especial. Lo primero que se ha hecho es presentar la candidatura, y para presentar la candidatura se ha mandado desde el ayuntamiento un escrito que paso a dar lectura para que todos conozcáis. Dice así: es para mí como alcalde una enorme satisfacción presentar la candidatura de Navia para optar a la distinción en 2017 como Villa Europea del Deporte. La ilusión y el empeño que todas nuestras gentes ponen en la práctica deportiva ya han hecho que se nos distinguiera en el año 2011 como Premio Nacional del Deporte del Consejo Superior. Por nuestra intensidad y por nuestra actividad, y creo que fue para todos una enorme alegría recibir de manos del Rey de España ese importantísimo trofeo. Desde aquel año, como bien decía antes Mirta, hemos mejorado aún mucho más, animados precisamente por ese reconocimiento y por nuestra firme creencia de que potenciar el deporte es potenciar la salud, es mejorar la calidad de vida. Y ahora que se habla todo en términos de economía, es ahorrar en medicamentos y también es la mejor campaña antidroga que se puede programar. Pero sobre todo, para nosotros, potenciar el deporte es también invertir en una sociedad mejor, apostar por sus valores de honestidad, de vivir conforme a las reglas de una vida sana y de reconocer con limpieza el valor de tu adversario, de saber que la constancia, la tenacidad y el esfuerzo son claves de éxito. También nos ha enseñado a respetar las reglas establecidas, a trabajar en equipo y, en definitiva, a conformar ciudadanos con una personalidad más feliz y más equilibrada. Porque el ayuntamiento esté tan volcado con que haya tantos clubes y que fomente tanto el deporte. También me gustaría agradecer muchísimo a Yanyo, que es el presidente del club de rugby, que con su ilusión está consiguiendo que aquí en Navia conozcáis el rugby. Es el gran deporte desconocido en España y me alegro que hubiera llegado a Navia. Os animo a todos a conocerlo porque en cuanto lo conozcáis, seguramente que empezaréis a descubrir las cosas buenas que tiene este deporte. Tenemos que quitarnos muchas cosas negativas que nos dicen del rugby, pero en el rugby sobre todo hay muchísimo compañerismo, muchísimo respeto hacia tus propios compañeros. Nunca en un terreno de rugby no se celebra un ensayo. Lo que sí se hace es saludar a todos tus compañeros porque es para agradecerles que hayáis conseguido el ensayo a través del equipo. También se respeta mucho al rival. Al final del partido siempre se hace un pasillo y se saluda al otro equipo, dándole las gracias por haber podido participar
realizar el partido y se respeta muchísimo al árbitro. Solamente le puede hablar el capitán y se puede equivocar en sus decisiones, pero es la que toma en ese momento y hay que acatarla. Así que en el rugby el respeto está por encima de todo, así como otros valores como la honestidad y el trabajo en equipo. Así que os animo a que lo conozcáis, que os atreváis a probarlo y que pues el rugby en Navia siga creciendo. En primer lugar, solamente puedo deciros gracias y recalcar que sinceramente creo que no he hecho ningún mérito para estar aquí hoy. Solamente disfrutar del deporte que más me gusta, con la inmensa fortuna de poder hacerlo con los míos y en mi casa. Muchas gracias al Consejo Deportivo por haber depositado su voto en mí y por supuesto a mi club, el Club Baloncesto Navia. A todas aquellas personas que de algún modo son Club Baloncesto Navia, directiva, entrenadores, gracias por haberme confiado a la capitanía que con tanto orgullo llevo. Aficionados, todos habéis aportado algo para que yo esté aquí hoy. No quiero olvidar una parte fundamental, hablando de deporte y en concreto del que yo practico, como es el baloncesto. Y esa es el equipo, en mayúsculas. En ocasiones podemos tambalearnos entre las luces y las sombras, pero siempre estamos juntos. Es la gran ventaja de los deportes de equipo. Motivación, porque a veces se me hace duro entrenar y esto pues motiva. Esta temporada empecé una nueva etapa, pero pues no por eso me olvido de mi club de siempre, el Villa de Navia, al que estoy muy agradecida, y este premio también es para ellos, para que sigan motivándose, para formar nuevos nadadores. Muchísimas gracias a mi familia, a mis entrenadores y sobre todo a mi hermana y a mis compañeros, que son fundamentales para mí y para el deporte. Antes se decía aquí la ilusión del alcalde por obtener el galardón de Villa Europea del Deporte. Yo creo que más que la ilusión del alcalde, porque el alcalde desde luego tiene toda la ilusión del mundo y si fuera por eso ya sería concedido. Yo creo que viendo los méritos de esta novena gala del deporte, viendo la calidad de los deportistas y de los clubes que aquí convivís en esta villa, yo creo que lo tenemos, y lo digo ya como asturiano y casi como medio amigo, lo tenemos bastante fácil para, ¿por qué no?, obtener ese segundo galardón del deporte después de ese premio nacional, que no sé si es más difícil seguramente que la vía europea del deporte, digo, tener ese segundo galardón a esta villa naviera, a esta villa de menos de 10.000 habitantes y que tenéis la calidad, insisto, de deportistas que habéis hoy aquí demostrado. Desde luego, no es fácil tener 30 clubes deportivos, por eso digo que además de la ilusión del alcalde, el tejido asociativo que tenéis aquí en esta villa es inmenso y además de muy variado de deporte. Cierto es que muchos de ellos relacionados con el mar, ¿no? La ría, desde luego, tiene mucho que ver, el mar Cantábrico, pero hemos visto aquí en equipos nuevos de reciente creación, como el atletismo, o estas bodas de plata del equipo de natación. También se han dicho cosas muy interesantes en los tasados de la concejala, yo también lo tengo, y sí que quiero resaltar al menos dos. Uno que decía Verónica, que es la diversión de hacer deporte, de practicar deporte. Desde luego yo creo que eso es lo fundamental. Juegos Olímpicos, Berta ha estado recientemente en Brasil, en Río, van muy pocos elegidos, pero desde luego yo creo que la diversión, hacer actividad física, hacer deporte, ese es el objetivo que tendríamos que tener todos, sobre todo los padres, que tanto a veces exigís a vuestros hijos e hijas que hagan, no, eso es secundario. Desde luego, ojalá haya muchas Bertas aquí en Navia y que puedan ir a Juegos Olímpicos, pero sí que resalto lo más importante, que es pasarlo bien.
El deporte es salud, el deporte es educación, también lo decía antes ella, el deporte son valores, como en el caso del rugby o del karate y desde luego todos los demás. Así pues, esa diversión de la práctica del deporte no la perdamos de vista y también Laura hace posible algo que a veces parece difícil, pero que, y lo es, obviamente que lo es, pero que es, que aquí lo tenemos, gente de la villa, Berta también, que es la formación. No hay que olvidarse nunca de la práctica deportiva, del esfuerzo, del sacrificio, de las 3 sesiones de entrenamiento que tienen los nadadores en Oviedo y también seguramente aquí también en Navia, pero que también se puede estudiar y hacer deporte. Y hacer deporte además de calidad y con resultados deportivos buenos. Por lo tanto, no olvidéis, sobre todo los más jóvenes, no olvidéis que hay que seguir haciendo deporte, faltaría más. Aquí hemos tenido también ejemplos de veteranos, de personas que siguen practicando deporte con diversión, yo creo que pasándolo bien, y si luego encima pues ganan un premio, es fenomenal, y desde luego el estudio. Y por último, ojalá que Navia, el año que viene, celebremos ese galardón de Vía Europea del Deporte. Eventos internacionales los tenéis, en motonáutica, la Copa de Europa de natación en la ría, eventos nacionales también los tenéis, en clubes de todo tipo, también se ha premiado aquí, es muy importante resaltarlo, pues ese remo tradicional tan importante, una prueba que estaba casi desaparecida y que bueno, gracias a un agente naviera, a gente de esta villa, pues se hace posible que esto salga a flote. Nada más, desearos toda la suerte del mundo para ese galardón, desearos que el año que viene pues volvamos a vernos con más premiados, más y mejores premiados, y desde luego, repito, la diversión, la salud es lo fundamental junto con los estudios, y por lo tanto hagamos deporte con todo ello. Gracias.